Es que eso es el modelismo, o sea, intentar que la ficción parezca realidad. Y entonces se me ocurrió de un día para otro, pues la escena de Narnia, cuando llegan los cuatro niños. El caso mío es un poco atípico. Construyo mis propios modelos. And that's still my role today. I'm still the ambassador for Inganet. No lo sé, realmente es una mezcla un poco de todo. Un poco es juego, pero es lo mínimo. Yo creo que en realidad es una evasión. Dejar de lado los problemas de la vida diaria, te concentras en una actividad. Es como tener una empresa en miniatura. Te tienes que hacer tus planteamientos de diseños industriales hasta el tema de la economía, porque claro, esto es una cosa que... En realidad es un mundo en miniatura lo que tienes, que tú controlas y que tú haces a tu gusto. Pues hay una parte que no es un juego, porque la parte del montaje eléctrico y toda la base hay que tener mucho cuidado. Creo que es más la parte fuera de decoración. Cuando ya una vez decido qué está haciendo, tienes que estar en internet, buscar los materiales, decir estos árboles van a quedar bien con el suelo o esta casa tiene el tamaño idóneo. Eso sí es más como un juego, porque como hay distintas escalas, a lo mejor aquí trabajamos en N, pero una casa en N es demasiado grande y acabas en Z. Entonces empiezas ya a jugar con lo que es la decoración, pero la parte de montaje eléctrico aquí hay que tener mucho cuidado, porque luego un cable puede fallar y entonces el módulo falla y afecta todo el recorrido. O sea, un arquitecto sabe hacer muchas cosas, yo no sé hacer lo que hace un arquitecto, yo lo haré a escala, yo trabajaré con cartón, trabajaré con latón, trabajaré con varillitas, no trabajaré con hormigón, ni cálculos de estructuras, ni, o sea, es un tema más de decoración, de bricolaje. Como niño, sí, cuando juego, sí, cuando lo hago también, pero sobre todo lo que hago es olvidarme de problemas. Bastantes problemas tiene la vida. Cuando yo estoy en mi casa, en mi cuartito de la maqueta, estoy allí y estoy realizándome en cuanto al hobby, ¿no? Y yo me siento satisfecho, satisfecho. The model railways were my hobby, but I also professionally used to work with children as a therapist in a school, so I started to use model railways as a therapy for these children. So model railways is about having fun, and when children who have many problems start to have fun, then sometimes their problems go away. Montamos cámaras de vídeo en los vagones y vemos cómo el tren circula, y por un televisor tú ves como si estuvieras conduciendo el tren. Pero yo pienso que el objetivo y la... decir, no, es que yo me imagino aquí dentro, que no es así. Ya te digo, la realización de la maqueta en sí es lo que te llena. Yes, I suppose I am Gulliver in Gulliver's Travels. But instead of having little people around me, I have little trains. It's a feeling, you know. Sí, uy. Eso de las proporciones comparativas entre el modelo y la realidad, eso hay cosas curiosísimas. Por ejemplo, tú una locomotora, coges el plano, la reproduces exactamente a escala, esto es escala 1:160, tú reduces las dimensiones de la locomotora 160 veces y la haces. Y tienes una percepción de la pieza de un tamaño determinado, una relación, no sé cómo explicarlo. Tú ves algo en tres dimensiones, te haces una idea, una, digamos, volumétrica de las proporciones que tiene aquello. Bueno, pues la ves la misma pieza natural, la pieza real, y parece siempre que es mucho más pequeña.
la percepción, a pesar de ser 160 veces más grande. Pero no sé por qué razón. Hay un truco con las maquetas de estas de trenes, las tienes que ver a la altura de las vías. Para realmente apreciarlas, las tienes que ver los ojos a la altura de los carriles, como si tú tuvieras la altura correspondiente a un personaje a esa escala. Con lo cual, entonces, las dimensiones, todas las proporciones, entonces ya se ajustan. De repente, estás en otro mundo. Entonces, tú lo ves a tu altura normal y como estuviera, exactamente como si estuvieras en un avión o subido en un cerro. Al verlo a la altura de los carriles, es como si tú estuvieras paseando por allí y vieras pasar un tren. Bueno, a ver, ha habido de todo. Por ejemplo, aquí tenemos el módulo de Huesca y el resto de otro módulo de la asociación, que son paisajes reales, copiados de la realidad. Y luego tenemos también el del metro y el tranvía, las escenas matritenses que le llamamos, y eso es realidad, pero solo a medias. Y me explico, los edificios representados son reales. Todos los escenarios que hay representados son reales, pero no la ubicación ni en la disposición de los edificios ni nada. O sea, hay mezclados en realidad dos barrios distintos de Madrid y una disposición de vías de ferrocarril que no ha existido nunca. Hubo algo parecido en efecto, pero claro, la sensación de realismo que da es muy grande. En realidad es una emulación, una transposición, podríamos decir, de la realidad. Y porque a lo mejor es más sencillo, o sea, igual es más sencillo hacer esto así en pequeño que no hacer trenes más grandes, como puede ser una escala de EGB, una escala de jardín. Claro, quizás llegar a algo que parezca más real, con tan nivel de detalle, quizás sería más cansino, ¿no? De plástico, de ser muy plasticoso. Entonces, es mucho más difícil llegar al detalle y decir, mira, parece mucho más real, ¿no? Entonces, la escala N es ideal para este menester. O sea, te permite un nivel de detalle el justo como para decir, que puedes decir, ostras, parece de verdad, ¿no? En escalas más grandes dices, mira, se nota que es un tren de juguete. If I make a building, I don't want it to look like it is a building that I have bought in a shop. I want to make it look like it's a real copy. But in many cases, if you buy the kit, you have plastic pieces which are completely symmetrical and everything is correct, but an old house is not symmetrical. Its roof is not straight. So I have a technique where I use a metal mesh. But yes, I will bend it to the pattern of the photograph that I have of this old roof, which you cannot produce really very well in plastic. I've tried it by putting it over the gas cooker, but then there's a horrible smell and a big bang and it's destroyed. But this is a way I have found of creating the proper look. Again, the joy of creation. Un edificio lo puedes copiar hasta el detalle más pequeño, lo puedes copiar exactamente. La naturaleza es imposible de copiar. Cada árbol va a tener, dependiendo de la estación, va a tener una forma u otra, un color u otro. Entonces tiene que ser una cosa, el conjunto es lo que tiene que decir, bueno, pues es esto. Bueno, mira, hay una cosa muy curiosa. En la estación de Martorell Vila, que es la que tengo hecho yo, la hice con el ambiente que tenía hace, pues eran 7 años. Esa estación la han cambiado totalmente, no tiene nada que ver con la estación, y cuando la veo, porque vivo muy cerca, dices, ostras, yo es que cuando la hice aquí había un edificio y aquí había esto. Y intentas buscar los cimientos. Dices, mira, tenga un poco de la valla que había cuando yo lo hice. O había una vía que estaba cambiada de sitio y ves, y es gratificante. Dices, mira, yo lo hice de esta manera.
Claro, lo que no puedes es negar a la evolución, las cosas van cambiando y muchas veces publicas fotos y dices, ah, pero esto no es así, y la gente dice, esto es diferente, y claro, pero esto está ambientado en el momento que se hizo. Y ya te repito que siempre tienes que tener las licencias modelísticas. Tú, aquí normalmente hacemos módulos rectos y una estación quizás en es curvo, claro, pero si lo haces curvo te implica unos problemas técnicos que no podrás solucionar. La licencia modelística está en eso, en poder hacerla recta para que pueda ser funcional. O a lo mejor dices, es que estas ventanas tienen unas rejas, pero son rejas que a escala son imposibles de realizar. Entonces, tienes que, igual, en vez de hacer la reja con una malla o un alambre, tienes que simularla pintándola. Es licencia modelística. Muchas cosas son licencias modelísticas que tienes que aplicar y que luego, en la realidad, ves que no es lo mismo. Pero es que no tienes otra opción. Si buscas un reflejar algo fiel a la realidad, no puedes hacer ensaladas. Tienes que buscar la vida en buscar lo que se parezca más. Porque a lo mejor, por ejemplo, un río puede tener una anchura de muchos metros que a escala no te cabría. Necesitas un módulo muy grande. Entonces, lo que puedes hacer es reducir esa anchura, poner menos pilares, pero el aire ha de ser el mismo. No puedes inventarte de poner unos árboles que no existan. No vas a poner unas palmeras donde hay pinos. Ni más ni menos. Entonces, tú lo que tienes que hacer es hacer el máximo parecido y no inventarte nada. Ahora, si haces un módulo o una maqueta de libre inspiración, ahí cabe todo. Ahí cabe todo. Te cabrán palmeras y a lo mejor haces, cuando estás haciendo, dices, pues ahora hago una montaña y aquí le pongo pinos. Si tienen una línea argumental en digamos que una cosa liga con la otra, los puedes poner. Lo que no puedes poner es palmeras arriba de una montaña. Pero si tiene una línea argumental que tú puedes pensar que eso puede quedar bien, ¿por qué no? He visto siempre a mi padre, por ejemplo, a más gente hacer sobre sitios reales. Supongo que es por la edad, son sitios que ellos han conocido, que han visto pasar los trenes. Pero supongo que yo soy más aficionada a lo que es la decoración y eso, que a lo que es el mismo montaje. Sí, entonces me llamaba a hacer algo verde, sobre todo de bosque, y que a lo mejor llamara para los niños pequeños, que no fuera a ir reconociendo lugares reales. Y entonces se me ocurrió de un día para otro pues la escena en Narnia, cuando llegan los cuatro niños, y luego, bueno, tener una cumbre que estuviera nevado para mostrar que era Narnia. Al igual que, por ejemplo, hacer la llegada a Hogwarts del tren en Harry Potter, pues sería mi segundo proyecto. Representado, se podía decir, tres momentos en lo que es el módulo. Un momento es en el mismo inicio, todavía sigue la música del principio de la película, los cuatro niños llegan a su parada y el carro de caballo está llegando por el camino a recogerlos para llevarlos a la casa. Por otra parte, está en la zona nevada, Lucy con el señor Turnus cuando ha entrado en el armario y se le encuentra antes de que vayan a la casa. Y por otra parte está Aslan cuando ruge de haber revivido después de que lo mate a Bruja y aparece rugiendo en mitad de la guerra. Fíjate, en realidad, en ese módulo salgo yo y salgo mis hermanos. O mis hermanos y yo, mejor dicho, como debería ser. Estamos allí. Está la casa donde vivía. Está el cine de barrio que ibas a ver las dos, la sesión continua con el nodo. O sea que, ya te digo, es un álbum de la infancia y todos los recuerdos, y luego temas ya en plan de cachondeo que se me fueron ocurriendo. Está Sor Citroën, está Paco Martín de Soria, está el barquillero, hay un ladrón, un carterista, en fin, una serie de detallitos de estos que le dan vida a la maqueta. Hay un módulo que tiene bajo un metro y a la vez tiene un tranvía, un autobús. Eso sí es más como el movimiento de la ciudad. Se va bajo el metro, va dando vueltas, el tranvía igual, la gente, se enciende a lo mejor la luz de una casa, tiene un temporizador, se apaga o que esté saliendo el humo. Le da como si fuera una pequeña fotografía animada en algunos detalles. Sí, como si fuera un pequeño GIF animado a lo mejor. Porque es que a mí me pasaba una cosa, cuando viajaba en tren, por ejemplo, o en autobús, pues resulta, a mí siempre me ha gustado, digo, hay gente que se sienta en el tren, se duerme,
Otro se pone en la consola de videojuegos y en los auriculares, se olvidan del mundo. A mí no, a mí me gusta, como digo, igual es que soy un poco mayor, me gusta ir viendo el paisaje. Y entonces pues resulta que vas y te fijas que en la puerta del taller están hablando dos tíos. Que pasa otro con el burro y el carro, que no sé qué. Pero todo eso es un ¡pam!, como un flash que ves y tú sigues camino, el otro sigue a lo suyo, pero en un momento dado ¡pam!, ves una escena y como si se quedara congelada en el tiempo y tú sigues. Y entonces era un poco representar eso. En el mismo instante que tú estás pasando con el tren y está el otro hablando con el del taller, el otro pasa con el burro, o sea, son un montón como de mundos paralelos que están ¡pam!, como congelados. Y entonces era lo que me pareció, yo creo que es la idea en realidad que me movió a hacer aquello. Bueno, eso que también tenía hecho el metro y el tranvía, entonces dije, pues hay que hacer algo para que esto esté en condiciones, las dos cosas. Le da vida, porque si añade ese pequeño detalle de las luces, del humo de una fábrica, le metes un segundo tren que se esté moviendo, le da más vida al módulo. Ya no es solo un trozo de madera bien decorado, normalmente, por el que pasa un tren, sino que tiene pequeños detalles en los que, si no vas simplemente echándole fotos y te paras, mira un poco, puedes ver mucha historia. When I take a layout to an exhibition and people will say, how do you do this and how do you do that? The children will also ask questions, and then you start this relationship with these people who are looking at the work you have done. And you try to hand on some of these skills in these short periods of time. Number of years ago, I was asked to take a layout to an exhibition, and I hadn't finished it all. But the night before I took it, I got some cardboard boxes and some newspaper, and I glued the newspaper to the cardboard boxes, and I made some very crude mountains, and I painted them. I took it to an exhibition, and it was okay. But there was a mother with two sons who were looking very closely, and they said, we love your layout. I said, well, I don't know why, because it's not very good. I had to make it in a hurry. But the mother said, but we go to the other room, and there are some beautiful layouts, but they are perfect. We cannot see how they are made. With yours, we know you have used newspaper, and you've used a very simple technique that when we go home, these boys are going to get the newspaper and some cardboard boxes, and they're going to start making their layout. So this, what is, in my eyes, was something that didn't come up to my standards, was actually a teaching process for somebody else. But that was an accident. I didn't mean that to happen, so. Nunca, una maqueta no la acabarás nunca.
Un módulo quizás sí que algún día puedo decir, mira, ya no le hago nada más. De hecho, yo tengo unos, tengo la estación Millennium que siempre añado, pero tengo otros que están terminados. Y esos han estado siempre así, lo único que se hacen tareas de mantenimiento. Pero un módulo así grande con un buen proyecto, siempre estás poniéndole cosas. Y siempre se te ocurre algo más. Y siempre, y ahora con estas chapitas de madera le puedo hacer un depósito donde va la chatarra. Y oh, mira, si venden contenedores de reciclaje, pues se los voy a poner aquí en la... O una gasolinera que hay una máquina... Si hay unas maquinitas de expendedoras que le puedes poner una lucecita dentro de un LED y parece... Eso es, siempre, nunca la acabas, y siempre son detalles que al fin y al cabo tú te llena, porque la gente lo ve, te lo agradece y dices, mira qué bonito, y a ti te llena y dices, mira, lo he hecho yo y qué bien, ¿no? Y eso te llena de satisfacción. But since then, of course, I have been able to develop that idea, and when I was working with the children at the school, again we built a layout. We took it to an exhibition and it wasn't finished. So the boys who I was working with, they took their hammers and their nails and their screws and their tools and they continued to work on it. We had the biggest crowd because people were interested in seeing how this was built. And I think every exhibition like this ought to have someone who is actually making a layout. Hombre, a fin de cuentas, la vida normal hoy día es eso. Quitas un, rascas un poco y te sale la madera y el cartón. O sea, que no nos engañemos, que no somos tan frikis. Vas aprendiendo a base de coscorrones, claro, haces una cosa, no te funciona, y bueno, lo dejas, vuelves a intentarlo de otra manera, y así pues vas haciendo una pequeña colección, vamos. Sí, sí, ensayo y error. Más error que ensayo, pero de eso es de lo que se aprende realmente. Sí, eso los anarquistas lo dicen muy bien, dicen derrota tras derrota hasta la victoria final. Entonces, es la forma de funcionar. La constancia, la paciencia y ingenio, mucho ingenio, y el resto es mecánica pura y dura. When I was working with children, this is something that I was able to teach them this good feeling they have of I have made that myself. But within that, of course, you also teach them the discipline of patience, that if they start it today, they don't finish it today because everything is wet, it has to dry. So perhaps tomorrow they can finish the model, and therefore they have to sleep at night and think about this model that is going to look like tomorrow, and they have to have this concept of patience, of waiting, because at the end of the waiting there is something wonderful to be experienced.